Hola, yo soy Dana y me encuentro con mi compañero John y hacemos parte del Parque Nuestra Señora del Rosario aquí en Mercaderes. Nos encontramos en la entrada del Parque Natural El Socavón, uno de los lugares más representativos de nuestro municipio. Vamos a conocerlo. Finalmente hemos llegado a este lugar, que es vital para los habitantes y es una fuente de agua natural y nos proporciona vida. Dana, para conocer más acerca de este lugar, hemos traído a un profesor, Jaime Solarte, quien se ha interesado por conocer y investigar más acerca de este lugar. Bueno, profe, cuéntenos qué es el Socavón. El Socavón yo lo considero el templo de la naturaleza de Mercaderes. Es el pulmón principal de aquí de la cabecera, porque nos produce oxígeno, nos produce felicidad, nos produce agua. Es el hábitat importante para la flora, la fauna de lo que existe acá. Pero básicamente es el templo sagrado, la naturaleza. ¿Quién y cómo lo descubrieron? En la década del 50, aquí en Mercaderes hubo una sequía inmensa. Y en esa noticia departamental llegó a oídos de un geólogo, su nombre, Juan Montón Blasco. Él vino a colaborar acá a Mercaderes. El señor llegó a este lugar y le colocó el oído a esta peña y dijo que aquí había agua, que aquí estaba la salvación de Mercaderes. Y él decía, sí, aquí hay un río subterráneo, una quebrada subterránea y de aquí va a ser la salvación. ¡Hasta la próxima!